remarks with a joke about data science, but about half the stuff my staff came up with was below average. But as all of you know, hi, everybody. Normally, I'd begin these remarks with a joke about data science, but about half the stuff my staff came up with was below average. But as all of you know, understanding and innovating with data has the potential to change the way we do almost anything for the better. That's why my administration's opened up massive amounts of government data to the public for the first time, with more than 135,000 data sets available for download at data.gov. Think about the weather and map apps we check every day on our phones, many of which are powered by open government data, along with countless other apps and services. Or our new Precision Medicine Initiative, which joins data science and healthcare to accelerate treatments for disease. We want more Americans to dream up and deploy innovations like these, to solve problems, save lives, and create new jobs and opportunities. That's why I'm so pleased to welcome Dr. D.J. Patel as the federal government's first chief data scientist. And that's why I'm asking you to help. As D.J. likes to say, data science is a team sport. That's why we want you, America's data scientists, to join us in this effort. Help us build better digital services for the American people. Help us unleash new innovation in areas like healthcare and climate change. Help us change this country and this world for the better. Thanks. Muy buenos días. Good morning. Bueno, les anuncio que mi presentación será en español. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación. En nombre de SAS, es muy importante para nosotros hablar de este tema tan trascendental, que no es un tema de moda, es un tema con mucha suficiencia, con muchas razones, que en el mundo se está hablando del concepto y del perfil del científico de datos. Así que en esta presentación vamos a tratar de explicar cuál es la definición del científico de datos, también hablar un poquito de mitos y romper algunos paradigmas en términos de lo que hace un científico de datos en su día a día. Así que arranquemos la presentación. Pues básicamente, yo creo que muchos de los que estamos aquí sentados hemos oído del concepto de Big Data, pero nosotros hablamos un poquito más allá del concepto de Big Data Analytics. Y esto ha generado, en términos del mercado laboral, que haya mucha búsqueda de gente que tenga este tipo de perfil, que sepa gestionar la información y sacar provecho de la información. Muchos sitios, entre ellos el señor Thomas Davenport, ha hablado de que esta se ha vuelto la carrera más sexy del siglo XXI. Y en muchos papers y documentos, entre ellos Harvard, ha hablado de la necesidad de que, indiferentemente de la industria en donde yo esté trabajando, va a ser muy importante tener gente que tenga la capacidad de saber colectar, explorar, almacenar la información, gestionarla y saberla analizar para, al final, tomar decisiones. Así que, bueno, ustedes han visto muchos de los casos como compañías de las que estoy mostrando aquí en esta lámina, que han desarrollado muchos conceptos de analítica basados en la información. Y lo que se trata al final es de poder generar análisis predictivo, prescriptivo o descriptivo, como lo queramos llamar, o como lo requiere el negocio, para poder tener mejor retorno de inversión, capturar más clientes, crecer mi mercado, en fin, lo que el negocio esté requiriendo. Así que casos como Netflix, como LinkedIn, como Twitter, utilizan muchos motores de analítica basados en Big Data, en muchas y múltiples fuentes de información que se recolectan en estos negocios. No sé si algunos de los presentes conocen Kaggle.
¿Alguno de los presentes ha estado en esta red? De pronto levanten la mano, sí. Excelente. Esta es una de las redes sociales más importantes en términos de científicos de datos a nivel mundial. Es una de las casas más importantes de científicos de datos. Y los que han entrado ahí han visto lo que significa este concepto. Es un concepto de crowdsourcing en donde se reúnen varios científicos de datos y donde muchas empresas ponen sobre la mesa sus necesidades, sus prioridades, lo que requieren resolver, y en este crowdsourcing se empieza a resolver problemáticas de negocio de muchas empresas. También sirve como repositorio para generación de empleos, y salen muchos de los empleos que se requieren a nivel mundial en términos de científicos de datos. Es muy interesante. Me interesó poner el número de científicos de datos que hoy día oficialmente están registrados como tal. Obviamente que hay científicos de datos senior, junior, semi-junior, semi-senior, en fin, pero es una gran comunidad a nivel mundial la que está aquí ya generándose en este entorno. Una de las preguntas que muchas veces nos hacemos es, ¿hay un solo tipo de científico de datos? ¿Cómo es este perfil? Muchas veces nos asustamos con el concepto de científico y que solamente son personas calificadas que requieren tener PhDs o cierto tipo de maestrías exclusivas. Pero al final es un progreso en el perfil de lo que se está logrando hoy día a nivel mundial. De acuerdo con el Instituto de Analítica Mundial, el término puede sonar muy amplio, como cuando uno habla de doctor, ¿no? Aquí en Colombia decimos doctor y pareciera que le dijéramos doctor a todo el mundo, ¿no? Como no solamente un neurocirujano, a un pediatra, a un especialista, sino a muchas personas pareciera que le decimos doctor. Pero la verdad es que el científico de datos tiene ciertas habilidades que las vamos a ver más adelante, y muchas veces el científico de datos hace parte de un grupo de trabajo que tiene habilidades diferentes. Pero también hay una ola también de discusión en términos académicos si es que el científico de datos es simplemente una moda o simplemente es un nombre que se le ha puesto a lo que son las profesiones de analítica o los profesionales de analítica como tal en el mercado. Muchos de estos temas se han vuelto una discusión en el día a día y en nuestra vida real. Definitivamente el científico de datos, muchos directivos esperan que sea un Superman, ¿no? Un superhéroe que resuelve muchos temas o un empleado milagroso que va a resolver muchos temas en términos del negocio. Seguramente algunos científicos de datos lo son, algunos lo han logrado, algunos han estado cambiando seguramente no solamente una táctica en términos de un lanzamiento de un nuevo producto o descubriendo cuáles son los próximos clientes que en el próximo año van a abandonar mi compañía y qué campañas y qué ofertas tengo que hacerles para que no se me vayan. Seguramente hay muchos de estos héroes que tienen conceptos cross muy sólidos y lo han logrado. Pero son muy pocos estos héroes, en realidad, son muy pocos. Y lo que se está haciendo hoy día, por lo menos en el mercado colombiano, donde no tenemos este tipo de superhéroes aún, es poder crear un concepto más grupal, en donde podamos tener una organización con diferentes conceptos. Permítanme hablarles de este reporte del MIT, que me pareció muy importante, de lo que es o de lo que se espera del valor de negocio de un científico de datos en una organización y cómo se logra éxito en realidad en el trabajo de un científico de datos. Primero, tiene que existir un soporte ejecutivo, un soporte de un directorio, un soporte de un presidente, un soporte de unos vicepresidentes que estén convencidos de que el análisis de información y que el Big Data es un tema que definitivamente reflejará retorno de inversión en mi negocio.
Ese es el primer concepto que tiene que estar vendido dentro de una compañía. El segundo es enfocar al científico de datos a los temas más relevantes, porque no tiene sentido contratar científicos de datos en mi organización que no sepan qué es lo que está buscando esa organización, cuáles son mis iniciativas de negocio, cuáles son los dolores que yo tengo hoy día en mi organización, cuáles son mis prioridades. Y si el científico no está alineado a ese tema de negocio, va a ser muy difícil obtener el valor del científico de datos. El tercero es conectar al científico de datos con esos decisores de negocio. No significa que el científico de datos solamente esté trabajando con mandos medios, con mandos de bajo nivel. Se requiere que ellos conozcan a los decisores de negocio y qué piensan esos decisores de negocio de lo que está pasando en la operatividad, en la estrategia del negocio. Como siguiente punto, es una frase coloquial, pero necesitamos alentar a los científicos de datos a ensuciarse las manos. ¿Qué quiere decir esto? El científico de datos no es, como en muchas discusiones se han planteado, un ratoncito de laboratorio que está metido en alguna sala de la empresa, haciendo cálculos estadísticos, manipulando información, sin hablar con el negocio. Él es la persona que tiene que entender el negocio de inicio a fin. ¿Qué es lo que está pasando? Si es una entidad bancaria, ¿cómo se están atendiendo a los sucursales en esa sucursal bancaria? ¿Cómo se está atendiendo a esos clientes a través del canal de internet, a través del canal telefónico, a través de los iPhones, de los móviles, en fin? Es la persona que más tiene que entender el negocio, de entender lo que está pasando y de revisar la operación y tenerla súper clara para empezar a tomar acciones estratégicas. Construir un equipo multidisciplinario. Yo creo que eso es algo de los temas que estamos haciendo aquí en Colombia con varias compañías, porque aún es difícil encontrar una persona con todos los skills, con todas las capacidades, con todas las competencias que se requieren de un científico de datos. Ojalá logremos tener superhéroes como la lámina anterior, pero toma tiempo tener un skill de este estilo. Y también, obviamente, premiar a los científicos de datos. Como todos nosotros, pues obviamente para nosotros es muy importante una remuneración. Y los que han entrado a todas estas páginas web a nivel mundial, pues la remuneración de los científicos de datos es interesante hoy día. Hablábamos ahora en el pasillo de que mucha gente que está saliendo graduada con maestrías, con programas oficiales de científicos de datos, a nivel mundial, un recién graduado se está hablando de un salario anual, por ejemplo, de $180,000, $150,000. Y para gente con expertise de 4 o 5 años y que tiene el expertise certificado en las diferentes áreas de un científico de datos, se está hablando hasta de $300,000, $350,000. Se está volviendo obviamente un tema interesante, y es interesante que los científicos de datos se están viendo bien remunerados, pero adicionalmente un científico de datos seguramente se va a sentir muy bien cuando se le reconoce, cuando encuentra un reto de negocio y lo logra solucionar. Así que para SAS, ¿qué es un científico de datos? Para nosotros, los científicos de datos son una nueva generación de expertos analíticos, quienes tienen capacidades técnicas para resolver situaciones complejas y curiosidad para explorar situaciones que necesitan ser resueltas. Yo creo que al final esto también tiene un tema de actitud, pero el que quiera meterse en este rol de científico de datos tiene que tener curiosidad, ganas de entender una situación de negocio, ganas de explorar, ganas de hablar con la gente y entender su día a día, cómo se puede cambiar la frustración de algún tema operativo y cómo se puede resolver, cómo hacer algo que se hace en una semana y hacerlo en un día. Cosas de ese estilo son las que seguramente requiere la competencia de un científico de datos. Para nosotros hay varias competencias que son claves. Y como les decía ahora, más allá de todos los temas técnicos, en fin, que vamos a revisar, hay uno que es el centro y es la clave, y es la comunicación. En este medio, en donde muchos de los científicos de datos vienen de carreras estilo
matemáticas, estadística, ingenierías, en fin. Muchas veces somos personas que desarrollamos varios temas técnicos, pero que nos quedamos cortos en el momento de que descubrimos muchos temas, no lo sabemos comunicar a un presidente, no lo sabemos comunicar a una junta directiva. Todo ese mar de datos que tenemos que analizar y todas esas cosas que encontramos para cambiar una estrategia, una táctica, a veces no la sabemos comunicar. Así que cuando ustedes ven los programas de científicos de datos, llámenlo maestrías, diplomados, en fin, uno de los temas fundamentales es el poder de la comunicación. Obviamente, conocimientos de tecnología son importantes, conocimientos de temas de bases de datos, de gestión y manipulación de información, programación seguramente se requiere, conceptos de analítica, de estadística, estadística avanzada y obviamente pues conceptos de negocio. Si yo estoy en una industria de telecomunicaciones, entender, como lo decía ahora, todo el proceso y toda la operación de una empresa de telecomunicaciones, si estoy en manufactura, si estoy en una empresa de seguros, en fin, conocer muy bien las características del negocio. ¿Cuáles son las típicas responsabilidades y actividades de un científico de datos en su día a día? Conectar y transformar grandes volúmenes de datos para su análisis. Resolver situaciones de negocio usando técnicas de analítica basadas en Big Data Analytics. Trabajar con variedad de lenguajes que hoy día están en el mercado solucionar temas de analítica. Comprensión de las técnicas de analítica. Hoy día existen diferentes técnicas de analítica avanzada para que yo pueda gestionar toda esta información que estoy descubriendo con Big Data. Y, como lo dije ahora, al final el científico de datos se está convirtiendo en un puente entre la gente de tecnología y la gente del negocio. Y hace ese switch, esa transformación de lo que se quiere a nivel tecnológico y a nivel de negocio. Es súper fundamental lo que está pasando hoy a nivel también organizacional, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la caja de herramientas que tiene un científico de datos en su día a día? Bueno, son temas de este estilo. Entender y tener herramientas para todo lo que es la preparación de los datos, la calidad de los datos, la integración de los datos, entender diferentes fuentes de información que ya no solamente vienen en filas y columnas, sino que vienen a nivel no estructurado. Streaming, videos, emails, información de sensores, en fin, drones, hoy día capturamos información de diferentes fuentes. Todo lo que es machine learning, que es una de las aristas de la inteligencia artificial, de cómo ya no solo yo creo modelos predictivos, sino que tengo unas herramientas que se autogeneran y generan sus propios modelos predictivos con base en el mismo conocimiento de la información y del negocio. Muy importante, un tema muy importante es la visualización de los datos. ¿Cómo le muestro yo a mi vicepresidente, a la gente que toma la decisión de negocio, al que está al frente del cliente, cómo visualizar la información predictiva? Como si yo estoy en un banco y tengo mi cliente al frente, ¿cómo sé que tengo la mejor oferta que le voy a entregar a ese cliente y sé que con 99% de probabilidad ese cliente la va a tomar? Lo que se llama en tecnología el Next Best Offer. Cosas de ese estilo, patrones de reconocimiento, ya hoy día no hablamos solamente de analítica de números, de datos, sino analítica de texto. Contextual analytics, entender los sentimientos de un cliente, como escribe un mensaje en Twitter de una empresa, si está de buen genio, de mal genio, si está a la ofensiva, a la defensiva, en fin, entender hasta la forma en como un cliente escribe algo de mi negocio. Barreras. Barreras tenemos muchas. Yo creo que barreras en términos del conocimiento de la analítica, muchas veces el conocimiento o la base de muchos negocios y de muchas personas a veces no son numéricos y es complejo a veces decirle a una persona que más allá de su intuición y su experiencia, que es totalmente válida, reconfírmalo con los datos, reconfírmalo con un modelo predictivo, reconfírmalo con lo que yo estoy haciendo a nivel de números. No es fácil y eso ocurre a nivel mundial. Hoy día las competencias para desarrollar pues son varias, pero generalmente las empresas tratan de tomar gente graduada en ciertas carreras afines a este tema,
que tienen algunas capacidades, hay algunos cursos, entrenamientos, comunidades de usuarios como la que vimos de Kaggle al principio, libros, el mismo Google que tiene obviamente de 1000 temas donde uno trata de mirar información. Digamos que hay varios conceptos que durante muchos años se han desarrollado en términos de cómo una compañía encuentra gente con las capacidades. Hoy día, esos son datos reunidos de varios analistas del mercado, aproximadamente 4 millones de científicos de datos van a ser requeridos en los próximos 5 años. Esto es un dato a nivel mundial. 300 mil científicos de datos van a ser requeridos en los próximos 5 años en Latinoamérica. Hoy hay 34 mil vacantes abiertas de los más importantes sitios de comunidades de científicos de datos. Hay 34 mil vacantes abiertas a nivel mundial. Y lo que aspiramos en Colombia es tener en los próximos 5 años al menos ya 500 científicos de datos certificados. Ese es nuestro propósito en apoyo con el ministerio. Es una realidad, en las organizaciones ya se están forjando diferentes áreas, por ejemplo, áreas de innovación y estrategia que tienen en sus áreas varios científicos de datos. De pronto un científico de datos que tiene experiencia en tecnología, de pronto otro más que tiene experiencia en el negocio, de pronto otro que tiene la experiencia en analítica y se arman ese tipo de áreas. Pero muy importante es que hoy día, así como todos hemos oído hablar de el CEO, el CIO, el CFO, el CMO, el COO, en fin, hoy día estamos hablando del CDO, el Chief Data Officer, por ejemplo. Entonces, ya le estamos poniendo en varias compañías mucho foco al activo más importante, que es la información. Ya estamos viendo cargos como director de analítica, director de Machine Learning, el científico de datos. Y muchos de estos cargos en muchas compañías a nivel mundial y aquí en Colombia están dependiendo directamente de la presidencia, porque son cargos de mucha estrategia y mucho planeamiento. Factores críticos de esto, de éxito adicionales. Como lo decía ahora, patrocinio de los C-Levels, premiar el uso de los datos y fomentar la experimentación y creatividad de la información. En la medida que una organización esté consciente del flujo de la información, de que la información es un activo importante, se va a aprovechar mejor estrategias. El Big Data se observa como la fuente única para crear ventaja competitiva, seguramente. Es algo que hemos visto. En la medida en que se maneje mejor el Big Data, lo va a lograr. Los científicos de datos requieren estar cerca del negocio, por supuesto. Tenemos que entender el negocio de la mejor forma para poder generar creatividad en ese mar de información. Y estas son algunas frases de la vida real. Las compañías de científicos de datos, las compañías nos contratan no por querer tener un estadístico en el staff. Nos contratan para resolver problemas complejos y crear valor. No hay otra opción. Si yo contrato a un científico de datos es porque necesito resolver temas de negocio. Un científico de datos necesita ser curioso, ya lo vimos, acerca de procesos de negocio y cómo se interconectan. Y la comunicación. Es muy importante todas esas estrategias, una de las ya conocidas como el storytelling. Es muy importante generar ese concepto de comunicación en los científicos de datos cuando encuentran información valiosa. Hoy día, cuando estamos hablando de Big Data y analítica, durante muchos años hemos hablado de Business Intelligence, análisis descriptivo, prescriptivo, en fin, hoy día analítica predictiva. Pero hoy día, en realidad, lo que genera más valor es analítica en tiempo real. Tomar decisiones en tiempo real. No esperar una semana a recolectar información para tomar decisiones cada 15 días, una vez al mes. Es importante que los ejecutivos estén tomando decisiones todos los días en su dispositivo móvil, en su iPad, con Android, en fin. Ese tipo de temas son muy importantes en el mundo de hoy. Conceptos, esto ya es una lámina tal vez la más técnica que yo tengo. Todo ese tipo de conceptos son los que se hablan hoy día en un científico de datos. Hadoop, el que quiera hacer hoy día un proyecto de Big Data tiene que estar hablando de Hadoop, que es un concepto mundial muy importante. Tiene que estar hablando de analítica en tiempo real. Tiene que estar hablando de Event Stream Processing, es analizar en tiempo real todo el streaming que yo tengo en el día a día en la web. Cybersecurity para todos los temas de seguridad de la información y todo lo que tiene que ver con soluciones de analítica y Big Data de alto performance. Procesamiento paralelo, en fin, todo lo que significa grid,
procesamiento en memoria, procesamiento en base de datos, en fin, para resolver todas estas tendencias, resolver tendencias de gestión de la información, resolver temas de conocer mejor a mi cliente, resolver temas de predicción de fraude, de prevención de fraude, de redes criminales de fraude, lavado de activos, temas de riesgo en mi compañía, riesgos operativos, riesgo de liquidez, de mercado, en fin, predecir y cambiar estrategias del negocio y obviamente High Performance Analytics para tener todo en tiempo real. SAS a nivel mundial tiene una academia, no solamente para los clientes, sino para sus empleados, para lograr tener científicos de datos con experiencia en estos conceptos. En Colombia hemos desarrollado estos conceptos y este año tuvimos los primeros 9 científicos de datos con el apoyo de la Universidad Javeriana y seguramente vamos a estar lanzando la segunda promoción en el primer semestre del próximo año para aportarle a Colombia más científicos de datos. Seguramente tendremos el próximo año 2 o 3 ciclos de científicos de datos y se los haremos saber con tiempo. Síganos en estas páginas, los que estén interesados, bienvenidos. Muchísimas gracias a todos, muy amables. I have a really fun job. I get to kind of drive machine learning research, do machine learning research, and then face the challenge of making it work in the real world. What I like most about my job at SAS is the actual sort of meat of my work. I'm just a big nerd. I'm really driven by furthering the science. I feel like I get to do very, very interesting, very advanced machine learning research, and that's what drives me. My favorite machine learning technique is neural networks, and especially the work that's been happening recently in terms of deep learning. Deep learning is a field within machine learning that specifically involves neural networks with many layers. And that's sort of a new thing. New algorithms and new training methods have been developed, and especially computers are just faster now, so we have the ability to train larger neural networks. Neural networks, to me, they're these kind of finicky algorithms. You have to be very careful when you apply them and how they're applied, and you know, training them can be very difficult. So I don't find myself using them as much in sort of everyday work. Everyday work, I use things more like random forest and gradient boosting, decision trees, logistic regression. But yeah, neural networks kind of have a special place in my heart.